centro contra el área. Mete López García, centro de López García, golpe de cabeza, gol. ¡Gol! ¡De Quilmes! Lo hizo Evangelista, con golpe de cabeza, desconcierto total el Mitre. El tercero. Para Santiago Rosales, se viene la contra para Mitre. Cerica. Toca para González. Tres que atacan, cuatro que defiende. Viene González, entra al área. González. Buen robo de Evangelista, Limpito Evangelista, salí jugando. Otra vez para... La definición, Turco, de lo que pase también con la multa, con la sanción, con lo que pase con este partido. 1-0 ganaba Maipú. Evangelista para Pavone. Está habilitado el tanque, lo tiene Pavone. Corre al rebote. Dele, la pelota que llega al área. Espera el tanque Pavone, no puede Moreno. Rebote para Kevin López. Jugaba en la mitad de cancha, la pelota hacia López García. Ahí está buscando Montero. Blando por afuera. Blando. No responde, Blando. Fritz en el medio. María también. Blando va en diagonal. Blando la perdió. Traslado demasiado. Corta Núñez. Acá viene... Recuperaba Cérica. Se viene González. Ahí nomás cierra. Viene Evangelista. La pelota. Otra vez para González. Se viene Grana. Está preso. Termina. Enzo Díaz. La pongo al PC. De Racing, ¿no, Núñez? Sí. Arriba del medio para Y se empieza a impacientar el Chino Benítez, que quiere que dejen de circular la pelota en el fondo y quiere esto. Ahí está. Ahí va el pelotazo para Colman, entrando al área por la toma en este arranque. Pero todos saben que Pavone la va a cubrir y va a girar y pivotear, sin embargo lo hace. Sí. Moreno va, toca de primera buscando la posición del jugador Núñez va. Este es Evangelista, se abre para recibir Arqueaga. Moreno por adentro llega por este costado, la seguida con Evangelista pica Vindela, va larga para Blanco que peina, llega Moreno. Se pasa los primeros 10-15 minutos tratando de presionar. Bueno, quizás eso a lo que se refiere Vicó, que pase la tormenta. Iba a ser a cero, ¿no? Que yo tenía ganas de ver al uruguayo, a Núñez, para conocerlo. Está él en el banco. Yola, aquí domina Yola, que arrancó sobre la derecha, va el zurdo, se perfila para adentro Brian, no pudo, marcó bien Evangelista, la tiene Arqueaga. Sí, se ha movido más con Machado, incluso que con López, por afuera. Y mucha búsqueda para González, ¿no? Para el pique de Federico, sale Evangelista, va tocando para Arqueaga que hace una pausa, engancha, retrocede otra vez con Evangelista, atrás para Núñez, con Arqueaga, la saca. No definitivamente, igual corrige Evangelista, bien por Evangelista, buena salida, buena técnica, pie zurdo de Evangelista. Larga para Pavone, de origen era lateral Evangelista. Bueno, Murillo y Maidana con el 17, centro al área, Menio. De vuelta se va Moreno, López García que mete el centro, cabezazo de Evangelista desviado. Empieza a ganar Barrios, viene Evangelista, centro que va al segundo palo. Esa sí, afuera. Evangelista. Había. Bueno, después de González se está ganando Quilmes, obteniendo el primer triunfo por ahora. Este es Aprea para el Sobías. Larga Ferro. Qué cierre de Evangelista. Se viene Aprea, va Ferro, viene Maidana pasó, es buena de Maidana, hasta aquí llegó. Y va saliendo Quilmes. González. Tiene espacio para conducir, sigue Montenegro, engancha Montenegro, está yendo más Montenegro. Se involucró con la pelota. Dos derrotas y 6 empates. Y el empate hoy está más emparentado con perder que con ganar, lamentablemente. Esto lo sabe Quilmes y lo sabe Pilar Barrio. Conocemos todos, ¿no? También. Cuando tiene la posibilidad, como la otra vez, es para tirar el centro, Cérica. El centro de Cérica. Cabezazo en el medio, le queda por allí para la bestia Romero. Le quiere pegar. Juega para Tapia, el centro contra el área, golpe de cabeza otra vez para Puy de Libol. La pelota para el Cookie, va llegando el Cookie, no puede el Cookie. Se enganchó para el Cookie. El Cookie para Ruiz Gómez otra vez. Enzo Díaz en el punto del penal, centro para Álvarez. No tiene gol, notorio. Martínez Granzi, el centro, mira vos del centro. Evangelista. Y ahora por el otro lado aparece para dar. Jordán, la pide Militello, el centro para Militello. Oh, la termina sacando con los puntos. De López García, arriba Fede González. No pudo cabecear Federico. Qué buen anticipo de Evangelista. Terminar el envío largo de Corda para Mazzola, se la llevó por delante, la quiso frenar, no sé qué quiso hacer Moreno. Larralde, juega Larralde, viene para Militello, corta, viene Evangelista y ahora González a pelear con Pesserano. El uruguayo Núñez de frente la mete Müller, a luchar irá Messiniti,
Están los agarrones con Evangelista. Gana el de Quilmes. Falta Machado. Cambios que dispone el conjunto local. Evangelista. La tiro larga para González. Rebotó muy bien Federico. Bien futbolera. XXL en el formato de Tyson Sports. Algo más de 11 minutos de juego tenemos aquí en el segundo tiempo. Por ahora el partido 1-1 entre Tristán Suárez y Quilmes. Avanza Evangelista, quiso tocar para Pavone. ¡Marca! Con lo justo, abre Liano. Cuidado. Y ahora arregla contra, viene Jordán. Mete con todo, muy bien Evangelista.